Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos. Noches. Buenas noches a todos. Esperando pues que se encuentren muy bien, ya listos para esta sesión número 3, ¿verdad? Hacer un recordatorio que, bueno, esta semana, ¿verdad? Debido a la forma que iniciamos, ¿verdad? Respecto a las fechas, es que vamos a trabajar, ¿verdad? El día de mañana vamos a desarrollar pues la sesión con la normalidad respectiva, ¿verdad? Ya a partir del próximo lunes 2, sí, vamos de lunes 2 a jueves 5, sí, lunes 2 a jueves 5, ya vamos con el horario pues que corresponde, nada más esta semana por la forma, ¿verdad?, en la cual iniciamos por la fecha respectiva. Bien, vamos a revisar entonces la temática, el objetivo de esta sesión número 3 de esta capacitación relacionada, ¿verdad?, a hojas de cálculo nivel intermedio. No sé si alguien pues quiere expresar alguna duda, si tiene algún inconveniente o respecto a las prácticas que hemos desarrollado hasta el momento. Vean de que sí es, si ustedes comparan, ¿verdad? El contenido el material, ¿verdad? Que está dentro de la plataforma, pueden comparar la forma pues en la que vamos avanzando. Cada una de las temáticas en las diversas sesiones tienden un poquitito a aumentar el grado de dificultad, ¿verdad? Iniciamos pues con las funciones lógicas, la función sí, función sí anidada, y pues ahora vamos a darle continuidad a otra función que también pertenece a la familia de las funciones lógicas. Es importante también que vayan revisando el material de la plataforma e ir desarrollando cada uno de los ejercicios. Uy, que se presentan, como también la parte de los laboratorios, ¿sí? Tomarla en cuenta. Bien, como objetivo de esta sesión, ¿verdad? Hacer uso de funciones condicionales dentro de las tablas de datos. Como ya mencioné, ¿verdad? Iniciamos pues con la función sí, la función sí anidada, y ahora pues vamos a hacer un aplicativo de otros tipos de funciones que tal vez en el nivel básico ustedes la trabajaron sin condición, ¿verdad? El caso de la función sumar punto sí, la función contar punto sí. Y por ahí también pudiésemos agregar la función promedio, que también pudiésemos hacer un aplicativo con una condición. En ese caso, ¿verdad? Vamos a revisar la función sumar punto sí. ¿Será que Marcos Hernández me ayuda con el concepto a leer, por favor? Con gusto. Funciones condicionales, sumar sí, contar sí, son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla una condición determinada por el usuario. Sumar sí se usa para sumar los valores intervalo de un rango que cumplan los criterios que haya especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números, solo quiere sumar los valores mayores que 5, puede usar la siguiente fórmula. Igual sumar punto sí. Abrimos paréntesis, P2, dos puntos, B25, punto y coma. Entre comillas, mayor que 5. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Fórmula plantilla Excel, dos puntos igual sumar punto sí. Abrimos paréntesis, B6. Dos puntos, P40, ponemos punto y coma, entre comillas, igual lunes, luego otra vez es punto y coma, C6, dos puntos, C40, y cerramos paréntesis. Ok, gracias por el apoyo, el compañero. Bien, dice, ¿verdad?, que las funciones condicionales, más que todo, estas pues pertenecen a la categoría de las funciones condicionales que en un momento pues revisamos dentro de lo que es la cinta de opciones de fórmulas, ¿sí? Nos permiten realizar una acción cuando se nos solicita una acción dentro de una celda, sobre todo si nos está estableciendo una condición. Nosotros trabajamos con la función sí, donde establecimos, ¿verdad?, una prueba lógica
un valor verdadero si se cumple la prueba lógica, un valor falso en caso de que no se cumpla. Hasta ahí trabajamos con la función sí. Ahora viene, ¿verdad? Otro tipo de funciones que tal vez, como había mencionado, ¿verdad? En su momento dado, ustedes trabajaron con una totalización con la suma. Así nos enseñaron en el básico. Así tal vez lo hemos venido trabajando, era una totalización de un rango. El contar cuántos registros están dentro de una base de datos. Pero ahora aquí viene una condición, la cual la va a determinar el usuario. Por eso es que yo le estoy mostrando la forma de estructurar este tipo de funciones, porque yo no le puedo decir, mire, siempre va a utilizar esta condición, porque las condiciones pueden variar dependiendo de la necesidad que se tenga dentro de la base de datos, dependiendo del contenido de la celda a la cual yo voy a evaluar. ¿Sí? Por ahí estaba un ejercicio que hicimos que decía, si posee maestría, tiene aumento de salario o aplica. Si es masculino, trabajo de campo. Si el sueldo es menor que 800, básico, dependiendo de la necesidad que se tenga, dependiendo del contenido de la celda que yo voy a evaluar. Ahora, volviendo a lo que sería la función sumar.sí, va a realizar la suma de los valores, sí los va a sumar, pero siempre y cuando cumpla ciertos criterios, siempre y cuando se especifique una condición. Aquí me lo dice, va a sumar aquellos valores que sean mayores o iguales a 5. ¿Sí? Puede hacer de que en ese rango, desde B2 hasta B25, como se muestra en pantalla, yo tenga valores de 10, de 3, de 2, de 8, de 9. Sí va a sumar, lo va a hacer, pero solamente aquellos valores que sean mayores o iguales, perdón, mayores que 5. Es la condicionante. Entonces, la estructura es la siguiente. Una de ellas es solamente sumar punto sí, igual sumar punto sí, el rango de celdas y defino el criterio. Es lo que voy a establecer entre comillas. ¿Estamos? Ahora tenemos acá otra fórmula. Otra fórmula. Sumar punto sí. El rango de B3 a B40, el cual lo estoy igualando a el día lunes. Es decir, que él va a buscar en este rango el contenido de la celda que sea igual a lunes. ¿Cuál va a sumar? ¿Cuáles valores son los que va a sumar? No va a sumar lunes, sino que va a sumar las celdas de referencia a C6 a C40. Si usted se fija, ¿verdad? Hace referencia a las mismas filas. Ojo, a las mismas filas. 6 a 40. 6 a 40 hace referencia a las mismas filas. Entonces, aquí él va a tomar los valores numéricos que están relacionados al día lunes. ¿Me doy a entender, señores? ¿Me explico? Sí. Marcos, Francisco. Sí, estoy. José Eduardo, Sí. Miguel, Sí, licenciada, Claudia, estamos aquí finalizando. Gracias. Claudia, Cristian. Sí, todo bien. Ok, creemos que sí. Ahora, en el caso de contar puntos, sí, es un poco diferente, ¿ya? O sea, bueno, casi siempre llevamos la misma secuencia, la misma lógica. ¿Por qué? Porque es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas donde cuenta, ojo, cuenta el contenido de una celda que cumple un criterio.
Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes, por ejemplo. En su forma más sencilla, contar puntos sí indica contar puntos sí donde quiere realizar la búsqueda y lo que quiere buscar. Es decir, el rango de celdas y el criterio o la condición. Bien, voy a la parte de los ejemplos. Espero que tengan esto el archivo. Dejar de compartir. Y voy al documento. Espero que tengan listo el archivito que les compartí hace unos minutos. Va, muy bien. Tengo acá, ¿verdad? El de contar puntos. Sí, pero antes de hacer este, voy a presentar el que estábamos mostrando en la plantilla. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Imaginémonos que en este rango vamos a colocar aquí este valor A en la celda T de 14. Valor A, ¿sí? Valor A. Y vamos a colocar un par de datos. Por ejemplo, 5, 8, 2, 1, 0, 0.5, 10. ¿Ya? Entonces, voy a presentar en este momento el total de los valores mayores que 5. Vamos a aumentar acá el zoom para que lo puedan visualizar, para los que lo están escribiendo, para los que lo están haciendo. Ahí está. El total de los valores mayores o igual, mayores que 5. Vamos a ver cuál es ese total. Escríbalo, por favor, escribe estos datos. Vamos a hacer primero el ejemplo que estaba ahí en la plantilla. Total de los valores mayores que 5. Bien, ¿lo tiene? Vamos entonces, ¿cuál es el total? Si nosotros podemos visualizar acá, los valores mayores que 5 serían 8 y 10. Esos son los valores mayores que 5. Igual, sumar punto sí. ¿Qué dice sumar punto sí? Ahí lo podemos observar. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Ahí me lo está dando el concepto. El propio Excel me lo está diciendo. Sumar punto sí. Ok. Entonces, de igual manera, ahí usted está visualizando la sintaxis de la función. De esa manera es como nosotros la vamos a ir estructurando dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos en nuestra hoja de cálculo, dependiendo de lo que yo quiero mostrar. Hay dos formas. Una, primero, el rango. Luego el criterio 2 y luego el rango de suma. Pero en este caso, ¿qué me está pidiendo? Solamente sume los valores mayores que 5, es decir, el rango de valores numéricos, punto y coma. En mi caso es punto y coma. Usted, ¿verdad?, va a visualizar la sintaxis que estoy mostrando en su pantalla y va a verificar si el símbolo de separación entre los parámetros es coma o es punto y coma. Tome en cuenta que dentro de la estructura de las funciones no se dejan espacios, a menos que sea un dato que va dentro de las comillas. Ahí sí se puede aplicar. Pero dentro de los parámetros que estamos estableciendo, no se deja espacio. Criterio, mayor que 5. Criterio, mayor que 5. Ahí está. Presionamos Enter. Ahí está el resultado. Mire, Denise, pero yo lo puedo identificar. Exacto.
Aquí se puede identificar porque los datos son pocos, ¿sí? Los registros que tengo dentro de este rango de celdas es mínimo. Pero imagínense una base de datos de una cartera de clientes donde usted quiere saber los totales de los créditos, los totales de los clientes que tienen un crédito X. No vamos a ir contando o sumando este sí, este no, este aplica, este no aplica. A través de este tipo de funciones estadísticas, nosotros podemos optimizar nuestro trabajo y obtener los resultados de una manera más instantánea. Bien, aquí tenemos el resultado. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Voy a hacer otro ejemplo. El total, vamos a colocar acá, el total de los valores menores o iguales a 7, por ejemplo. Esta podría ser otra. Los datos, ¿verdad? O los valores numéricos menores o iguales a 7. Bien. Igual. Sumar puntos sí, igual sumar puntos sí, nuevamente el rango, punto y coma, y ahora el criterio, menor o igual a 7. ¿Qué vamos a sumar? Bueno, aquí podemos visualizar 5, 2, 1, 0 y 0.5. Son los datos que él va a sumar. 5, 2, 1, 0.5 y 0. Nos va a dar como 8.5, creo. Enter. Ah, perdón. Me faltó, miren, las comillas. Uy. Acá, en el criterio, punto y coma. Enter. Ahí está. 8.5 como resultado. Voy a colocarle nuevamente la fórmula por si alguien se ha quedado. Ahí está. Cheque. Perdón, no sé si nos regala un par de minutos para hacerlo, porque en mi caso yo prefiero escuchar la explicación suya y luego quizá hacerlo que irlo haciendo simultáneo, porque no sé, siento que me pierdo si no tengo la pantalla. Ahí se los dejo, así no hay problema. Puede Voy a hacer. intentar hacerlo entonces, me regala un minuto, por favor. Voy a mostrarle la primera fórmula.
Ok, yo estoy listo. Muchas gracias. Muy bien. ¿El segundo también lo terminó? ¿Este? Sí, ambos, ambos. Gracias. Bueno. Bien, entonces, ¿los demás compañeros lo también ya están listos? ¿Lo tienen? Sí. Claudia, Álvaro, José Eduardo, Ingrid. Sí, Sí. fíjese que me acabo de conectar, no sé si explicó algo antes de estas dos. Sí. Ok, Ingrid, gracias. ¿Viste? Pueden colocar pulgares arriba si tienen listo el ejercicio. Muy bien, vamos a seguir entonces. Esto, de verdad, fue lo que se incluía, ¿verdad? En la plantilla, ¿verdad? En la explicación que se dio en la presentación hace unos momentos. Ok, voy a hacer ahora, ¿verdad? El siguiente, donde nos hablaba acerca de los días de la semana. Voy a ubicar nuevamente acá, voy a tomar siempre en cuenta el valor, los valores A y voy a colocar acá días. Uy, días. Agregue, por favor, los días de la semana. ¿Verdad? Vamos a colocar aquí lunes, martes. Podemos hacer acá un autorrelleno. Miércoles, jueves, viernes, lunes. Pero voy a repetir, por ejemplo, lunes. Voy a repetir acá lunes. Entonces, en el ejemplo aparecía otra estructura de rango igual lunes, rango de suma. ¿Sí? Así aparecía en la lámina. Entonces, ¿qué es lo que voy a indicarle acá? Va a sumar, ¿sí? Sumar los valores del día lunes, según lo solicitado. Vale, entonces, aquí tendríamos los días y vamos a especificar entonces acá la fórmula. Igual sumar.sí. El rango, este primer rango, no se refiere al rango donde están los valores numéricos que él tiene que sumar. No, sino que es el rango que está relacionado al criterio, a la condición. Punto y coma, entre comillas, lunes. En el ejemplo parecía igual lunes. También establecerlo de esta manera es válido. Punto y coma. Y ahora sí, voy a agregar el rango de suma. El rango de suma, ¿verdad? Hago referencia a los valores numéricos. Entonces, él va a sumar en el caso de lunes. Sería 5 más 1 más 5 más 1, 6 más 0.5, que es el otro día lunes que tiene valor numérico. 6.5. Él va a sumar todos los valores numéricos que están relacionados o que son igual al día lunes. Damos enter. Aquí está la respuesta. Copiar formato para aplicárselo. Uy. Ahí está. Bien. Voy a colocárselo nuevamente para que lo copie a los que lo están haciendo ahorita. Repito, sumar.sí, el rango que no es el rango de suma, sino que es el rango relacionado al criterio que va en segunda instancia. El criterio o la condición la voy a establecer entre comillas. Y luego el rango de suma.
estamos. Ahora, noten, ¿verdad?, que los criterios no siempre van a ser los mismos. Por eso es que yo no le puedo definir que siempre va a utilizar este criterio. El criterio va a depender de lo que se nos esté solicitando en la base de datos o en la tabla, dependiendo de lo que yo voy a evaluar, de los datos que voy a evaluar en la celda. Enter. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Veamos entonces. Fíjense de que en esta tabla de datos, tenemos, ¿verdad?, el aplicativo de la función contar.sí. Los valores numéricos están distribuidos por colores, en los cuales al lado derecho tenemos una tabla donde se nos está solicitando el conteo, ¿sí?, que nos queremos saber cuántos son los números mayores a 10 en la sección de los amarillos, ¿sí? Aquí hay una serie de valores, entonces quiero saber cuántos números son mayores a 10. En este caso, ¿verdad?, tendría que ser quizás 12, 20, 11, 15, 25, 50, 20 está repetido, otra vez serían como 6, 7, a 15 también 8, vamos a ver si me sale así. Entonces vamos a contar. Igual, contar.sí, igual, contar.sí, vea, me pide el rango. La misma sintaxis me indica el proceso a seguir. Igual, contar.sí, el rango, ¿cuál sería el rango? Voy a regresar y voy a seleccionar los valores amarillos. Los valores que están en el rango amarillo. Aquí voy a hacer una aclaración. A esta plantilla yo había asignado nombres de rangos, ¿sí? Nombre de rango ya se lo había asignado. Ya sé, ese grupo se llama amarillo, ¿sí? Punto y coma. ¿Cuál va a ser el criterio? Mayor que 10. Mayor que 10. Ok, ahorita Álvaro. Ahí se la dejo, por si le están copiando, si están tomando nota. Igual, contar.sí, el rango. Yo fui a seleccionar ese bloque, ese conjunto de valores numéricos que son de color amarillo. ¿Por qué me aparece amarillo? Porque yo ya se lo había asignado. ¿Cómo se asigna ese nombre? Lo voy a explicar ahorita. Y luego, entre comillas, el criterio, mayor que 10. Enter. Ahí está, mire, 8. Va, Álvaro, ¿en cuál se quedó? ¿Será este? Álvaro. La otra, ¿cuál otra? Esta, en los valores menores que 7. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Sí, donde dice sumar los valores del día lunes. Ah, el que les estaba colocando. Sí. Gracias. Me avisa. Ya la finalicé. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo colocarle nombres a los rangos de celda? Es bastante sencillo y esto ayuda mucho, ¿verdad?, para evitar el estar seleccionando rango por rango por rango. Por ejemplo, acá, si yo quisiera asignar un nombre a este conjunto de celdas,
La selecciono, me voy al cuadro de nombres y le escribo tabla. Tabla guión bajo lunes. Hágalo, por favor. Seleccione esta tablita y asígnele el nombre al rango de tabla guión bajo lunes. Ojo, no le permite nombres separados. Por eso es que asigno el guión bajo. Si usted le escribe tabla espacio lunes, le va a dar error. Verifíquelo, por favor. Cuando usted presione Enter, le va a dar error si deja espacio entre la palabra tabla y la palabra lunes. Chéquelo. ¿Le dio error? Hola, hola. Los que verificaron, sí. Sí, de error. Sí, de error. Entonces lo colocamos tabla guión bajo lunes y presionamos la tecla Enter. Ahí va a quedar fijo. Si yo hago clic acá en el cuadro de nombres, mire, me voy a tabla lunes. Ahí está. El rango seleccionado, quien corresponda. Si hago clic en el cuadro de nombres y me voy a morado, se va al rango de celdas de los valores numéricos que competen al color morado. Si hago clic en verde, se va a este rango de celdas. Entonces, esto sirve más que todo para que usted no tenga que estar yendo a seleccionar esos rangos de celdas. Y pues para optimizar nuestro tiempo también en la elaboración de fórmulas o funciones. Bien, vamos entonces al segundo. Dice, cuente los números de veces que aparece el 50 en los rojos. Igual contar punto sí, el rango que sería rojo. Mire, aquí automáticamente aparece ya el nombre del rango, punto y coma, el criterio. Igual, le voy a poner ahora acá, igual 50. Igual 50. Ahí está. Ok, ¿lo tienen? Bien, vamos al siguiente. Tratemos la manera de irlo haciendo ustedes al otro lado. Igual contar punto sí, el rango de los morados. Morado, ahí aparece, mire, doble clic, punto y coma. Números mayores que 20. Mayor que 20. Enter. ¿Cuántos números menores de 1 hay en los celestes? Igual, contar punto sí, celeste, ahí está, doble clic, punto y coma, menor que 1. Vale, ahí se los dejo, tratemos la manera de hacer los demás, por favor.
Voy a detenerme un ratito para que ustedes lo vayan haciendo. Me interesa que también lo practiquen. Traten la manera de hacer el análisis en las condicionantes que no están muy difíciles, ¿verdad? Si hay preguntas, me lo hace ver. Dudas o inquietudes, por favor pregunten. Es importante que pregunten y que no nos quedemos con la duda. Bien, voy a dejarlo aquí y voy a darles el espacio a ustedes para que terminen. Los de amarillo, los verdes y el último. Luego voy a empezar a preguntar y me comparte. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No sé si alguien quiere compartir su pantalla para poder revisar cómo van. Tienen el pase de compartir. De esa manera, pues, poder revisar cómo llevan. Oh, sí, ya lo terminaron. Si ya lo terminaron, pues me comparten. Wendy, ¿cómo vamos? Manuel. Ingrid. Gracias. Okay, hola, Wendy. Buenas noches. Hola. Sí, Wendy, le escucho. Aquí cuando dice cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos, para saber repetir el número, ¿cómo lo...? Igual a 5. Igual a 5. O sea, el signo, entre comillas, el signo igual 5. Ah, ok, gracias. Cristian. Voy por los últimos dos. Solo que sí estoy tratando de ver cómo se hace para sumar los positivos que hay en el verde. Pero no, no sale. ¿Cuáles son los números positivos según la recta numérica? No, no, sí, la fórmula es la que no me sale. Mayor que cero. Mayor que cero. Sí, todos los positivos son mayores que cero según la recta numérica.
Hola, Lick, buenas noches. Yo acabo de unirme. ¿Cree que puede mostrarme las fórmulas desde el principio? O sea, solo mostrarme cómo van. Y así yo le haría una captura de pantalla a cada fórmula para no atrasarlos. Gracias. Ahí está. El último no sé cómo hacerlo, Lick. Ya lo hice todo, pero ya me quebré la cabeza. En caso del último, tendríamos que seleccionar todo el conjunto de los cinco. Así hice, pero lo separé por puntos y comas. No sé si hice malo eso. Sí, quizás sí. Porque puedes seleccionar todo de una sola vez. Ya lo voy a Pero mostrar. solo los colores. No, no, todo Toda el la rato. cuadrícula. Sí, toda la cuadrícula. Oh, tal vez ahí puede estar mi error. Déjame intentarlo. Vamos a ver. Desde A1 creo que comienza hasta P18. Bien, Katherine, ahí está uno. No sé si lo tiene, porque son varios. Sí, ya ese ya ahorita ya lo acabo de capturar. El otro. Ahorita. Gracias. Y este otro. ¿Lo tiene? Sí, ese sí. Ahora vamos a los de arriba. Ahí está este. No sé si ya tenía estos también. No, ese todavía no, ahorita los estoy haciendo. Listo, esa ya lo capturé. Ok, ahí estaba mi error, ya lo hice, está bien. Bueno. El siguiente. Ahorita lo estoy capturándome. Permítame un segundito. Vale, listo. Siguiente. Ahorita voy. Vale, ese ya está. Y es de que no hice captura del que dice el número 18 de los de abajo, Eric. Va. Me ayuda con ese, por favor. Ese ya estuvo. No, ese no logré hacer la captura de pantalla del número 18, de los que están abajo. Pero este ahorita sí lo tiene. Sí, ese ya estuvo, Lick. Gracias, muy amable. Va, ¿eh? Voy, va, listo, gracias, muy amable. Ok, bien, me comparte Carlos, quiero ver cómo le quedaron. Okay, ahorita. Me parece que es esta. No sé si lo ve, Eli. Sí, ya logró visualizar. Solamente subo un poquitito para ver la tabla. Déjeme un segundo. Okay, ahorita. Veo hasta donde dice cuántas veces. Ahí está. Ahí está. Veamos en el número los menores de 1, en los celestes. Menores, ¿qué el número de fila sería? ¿Cuánto no lo logro ver? Fila 7. ¿Sería acá? Y doble clic. Va, ahí pueden observar, ¿verdad? En el caso de la pantalla que nos está compartiendo el compañero, ¿verdad? Ahí está contando en el rango celeste. Los valores menores a 1, ¿verdad? Como usted puede observar, según los valores numéricos que se visualizan dentro de ese rango, tenemos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Ya los demás, pues, son valores mayores a 0. Y el resultado, pues, es de 5, ¿sí? Tome en cuenta, 1, 2, 3, 4, 5.
Muy bien, luego nos pide en el rango de color amarillo el número que se repite. Muévase por favor a la izquierda para ver los valores en el grupo amarillo. Los que se repiten, ¿verdad? El número 5, ¿cuántas veces se repite el número 5? Como usted puede visualizar en la columna B, ahí había el número 5 que se encuentra dos veces. Luego en la columna D que se encuentra una más, son tres. En la columna E, una más, que es 4. Y por esa razón, ¿verdad? Es que obtenemos como resultado el número 4. Haga doble clic, por favor, Carlos, ahí en el número 4 de la fila 8 para que los compañeros puedan comparar, si todavía alguno se está haciendo, para que pueda tener idea, ¿verdad?, de cómo es en sí la fórmula. Contar puntos, sí. Rango, punto y coma, criterio. El rango, ¿verdad?, que ya dice amarillo. ¿Por qué? Porque ya la plantilla yo la dejé así, ¿verdad?, con los nombres de rango. Se me escapó haberlo borrado para que ustedes las hicieran. Pero hice la demostración de cómo asignar nombres a rangos de celdas. ¿Podemos omitir el igual en el criterio? Sí, es válido, es válido. Si no, pues colocamos el operador lógico igual. Muy bien, enter y vamos al siguiente, a la fila 9. No, presione escape, sino ahí, exacto. Doble clic en el número 22. Dice cuántos números positivos hay en los verdes, ¿verdad? Positivos. Si hacemos un pequeño recordatorio en cuanto al uso de la recta numérica, ¿verdad? Los valores mayores o iguales a cero, ¿verdad? Mayores o iguales a cero. Perdón, los números que están a la izquierda son los positivos y los que van a la derecha pues son los negativos. ¿Cuántos positivos hay en los de color verde? Por eso es que se hace el conteo. Ahí tenemos menos 6, menos 30, los cuales no se toman en cuenta. Y tenemos como resultado 22. Y luego, ¿verdad?, nos indica cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos. En los 5 conjuntos, ¿verdad?, son los 5 grupos. Veamos, Carlos, haga doble clic. Ahí en ese caso, ¿verdad?, el compañero tomó desde la columna, desde la celda B4. ¿Por qué B4? Porque ahí comienza el primer grupo. Ahí comienza el primer grupo. ¿Dónde finaliza el grupo? Finaliza en la columna P, fila 18, ¿sí? Es decir, la selección de todo. La selección de los 5 grupos, igual a 4. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. Adela, Álvaro. Claudia, Cristian y Francisco. No, todo claro, Lili. Okay. Todo correcto. Por mi parte me conecté tarde, pero le he entendido bastante a lo poco. Ok, bueno. Bueno, pero puede haber la grabación, ¿verdad? Ya la grabación, sí hago de su conocimiento. Nomás termina la clase, yo tiendo a conectarme con otro grupo a las 9, y pues en ese proceso, en esa hora, en ese tiempo, más o menos de 30 a 40 minutos, es que se tarda en descargar el video y luego pues que procedemos a cargarlo a la plataforma. Por eso es que contesté ayer o antenoche, parece que sí, no estaba listo todavía. Entonces ahí en ese sentido, ¿verdad?, pueden ustedes verlo después. Bien, estamos claros entonces, agradezco la participación, gracias. Hola, yo lo que hay en los, ¿cuántos números positivos hay en los verdes? Yo no le puse el igual, me dio 21. Porque como dice los positivos, entonces no le puse el igual, no sé si está bien. Ah, exacto, no le puso el igual. Ajá, solo le puse los positivos, pues, no, son 21, entonces no le puse que es cero. Vamos a ver. Ah, sí, ¿verdad? Tenemos cero. Exacto, sí, entonces sería mayor que cero. Mayor, pero no le puse el igual, entonces por eso no me contó el cero.
Es válido. Sí, puede quitarle entonces, Carlos, ahí el... Sí, porque en todo caso el cero, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Positivo o negativo? Porque está, ¿verdad? En lo que es el límite de los positivos y de los negativos. Quítele entonces ahí el, en el número, en la fila 9. En la fila 9. Ok, gracias por la observación. Bien, voy entonces nuevamente a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Tururu, aquí está. Muy bien, vamos entonces, ¿verdad?, a la siguiente hoja de cálculo. Tenemos, ¿verdad?, por acá una hoja de pedidos. Vamos a la siguiente hoja. ¿La tienen? Es una hoja de pedidos donde estamos, pues, ¿sí? ¿Alguien habló? Ok. Entonces, en esta hoja de cálculo, ¿verdad?, que, perdón, en esta tabla de datos, que está bastante larga. Vamos a revisar, ¿verdad?, los controles que vamos a tener, ¿verdad? Es un control de las diversas formas de pago de cada una de las cantidades vendidas acorde a los diversos clientes. El precio por metros, el tipo de cliente, ¿verdad? Y la forma de pago respectiva. Vamos entonces a sacar el subtotal, ¿verdad? Estableciendo la cantidad vendida por el precio en metros. Bueno, hágala por favor, igual, la cantidad vendida por el precio en metros. Hágala y luego el autofill, la copia al rango respectivo. Bien, ahora vamos, ¿verdad?, a revisar. Vamos a revisar, ¿verdad? Aquí tenemos las referencias. Acá en en este cuadro de color verde tenemos las referencias. Y nos dice, Hola, ¿sí, hola, Wendy? hola. Disculpe, ¿podría explicar otra vez que se me trabó el internet? Vale. Esta es una tabla de datos de pedidos, dentro del cual se estamos controlando los clientes, las cantidades vendidas, el precio por metros y el tipo de cliente. Asimismo, ¿verdad? Tenemos las formas de pago. Algunos clientes cancelan al contado y otros clientes cancelan en forma de crédito. Así como también tenemos clientes mayoristas, de la misma manera tenemos clientes que son minoristas. En la parte inferior tenemos las referencias que vamos a utilizar para hacer los cálculos en algunos, en algunas secciones de nuestras tablas, ¿verdad? En la tabla de resultados. Bien, me solicita aplicar el 10% de descuento a los clientes mayoristas. A los clientes mayoristas yo les voy a aplicar el 10% de descuento. Antes de hacer el respectivo descuento, estoy obteniendo el subtotal. Estoy haciendo, ¿verdad?, el subtotal, el cual compete elaborarlo mediante la cantidad por el precio en metro. Hágalo, por favor. Perdón, ¿puedo interrumpir? Ah, yo lo hice, pero cuando intento rellenar, me dice que las celdas combinadas deben tener el mismo tamaño. ¿Qué error he cometido? Usted realizó una simple multiplicación, me imagino. Sí, de 4 por E4. En la columna de H, en la columna, en la celda H4. Sí, H4, así es. Ahora doy doble clic para rellenar y me sale el mensaje. Para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. Pero Exacto, no he tiene, tocado. es como Perdón.
como usted hizo el automáticamente acá, no hizo el autorrelleno, sino que nada más hizo doble clic, entonces él toma esta última fila, mire, esta fila, y esta está combinada. En este caso, lo más conveniente es el autorrelleno arrastrar y arrastrarlo. Ok, gracias, sí, así lo arrastré, perdón. Wendy, ¿estamos bien con la explicación que acabo de finalizar? Wendy. Hola, hola, sí, gracias, le agradezco. Ahora voy entonces al descuento, según lo que me está solicitando, ¿verdad? Es la primera referencia, aplicar el 10% de descuento a los clientes mayoristas. Y eso lo voy a aplicar acá en el subtotal. Igual, sí, igual, sí, sí. El tipo de cliente es lo que voy a evaluar. Si es mayorista, un descuento del 10%. Igual sí, el tipo de cliente es igual a mayorista. Entonces, ¿cuál sería el valor verdadero? Ingrid Marisela, ¿cuál sería el valor verdadero? José Eduardo, Álvaro, ¿cuál sería el valor verdadero si se cumple la condición? Carlos, menos 10%. ¿A quién se lo voy a aplicar? ¿A mayorista? ¿A quién se lo voy a aplicar? Oh, a H4. A H4, exacto. Entonces, a H4, uy, lo voy a volver a hacer. Igual sí. Primero, evalúo la celda. Evalúo la celda donde defino el tipo de cliente. Es igual a mayorista. Entonces, a H4, que es el subtotal, voy a multiplicarle el 10%. Si es mayorista. Y si no es mayorista, Álvaro, si no cumple la condición. Sería minorista, ¿verdad? Entre comillas. ¿Qué nos dice la referencia? ¿Qué nos dice la referencia? Si bajamos, aquí está, ¿ves? Aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas. Hasta ahí. Entonces, aquí usted puede decidir, bueno, asígnele cero, porque no aplica. Cero. ¿Ya? Porque si usted lo deja sin el valor falso, perdón, sin la respuesta falsa, cuando yo autorrellene, me va a dar como resultado falso. Pero esta palabra falsa me va a afectar cuando yo ya calcule el valor neto. ¿Puedo dejarlo así? Sí puedo, es válido. Pero vea, me da una respuesta falsa en este caso. ¿Por qué? Porque el tipo de cliente, o sea, el cliente que se llama Cambios, que tiene un ID 7, él es minorista. Entonces no le voy a aplicar el 10%. Mire, pero él ha hecho una venta de 583.700. Sí, exacto, lo ha hecho. Tiene un tipo de crédito, una forma de pago al crédito. Pero él es minorista. No le voy a aplicar el 10%, así como al cliente azul. A él sí le voy a aplicar un descuento del 10%. Entonces, mejor de una sola vez, le asigno en el valor falso, cero. Uy, me pasé el tiempo. Perdón, y si cliqueamos siempre en el subtotal, nos daría error si ponemos siempre H4 en el valor falso. ¿Aquí? ¿Mire? Sí, en el valor falso, si ponemos H4, que sería la misma cantidad que tiene ya en registro, ¿no? ¿Cómo? No lo entiendo. Ok.
Como en vez de poner 0, mi pregunta es, si en vez de poner 0 yo cliqueaba en H4, no Ah, es posible. para que aparezca, no, entonces me va a devolver 583.770. O sea, el contenido de la celda H4 Oh. me va a llegar. Ajá, que es el Entonces, 100%, pero, ajá, pero no se estaría. Sí, ya comprendo, comprendo el error. el Está bien. 100% y esto después va a afectar aquí, mire, porque hay que hacer el cálculo del valor neto. Bien, señores, me pasé un par de minutitos. Me van a enviar solamente las capturas de lo siguiente. Bueno, sería nada más esta tablita. Si la tienen completa, ¿verdad? Me la van a enviar esta. Esperamos, ¿verdad? El día de mañana terminar con el contar.sí y el aplicativo y este otro, que son tres. La verdad es que este tema, ¿verdad? Es bastante, son muy buenos, pero hay que tratar la manera, ¿verdad? De llevarlo un poquitito despacio porque se requiere, ¿verdad? De poder explicar pues un poquitito la lógica, la estructura, la sintaxis, llevan un poco de tiempo. Así que trataríamos la manera de continuarlo, ¿verdad? El día de mañana. Muchas gracias por su atención, por la participación también, ¿verdad? De ustedes, ¿verdad? Para mí es satisfactorio cuando ustedes responden, cuando ustedes comparten y pues de esa manera yo voy viendo pues el avance de cada uno. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.